Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gente, un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que estén muy, muy bien. Ya estamos aquí de regreso una vez más. Y el día de hoy van a aprender a cómo instalar un modificador de voz cuando estén jugando. Ya sé que les gusta trolear a la gente a ustedes. Por eso en este video te voy a enseñar el procedimiento paso a paso, cómo debes hacer para que cambies la voz al momento de estar jugando en tu PC. Estos son para jugadores de PC, ¿ok? Para móvil no he buscado información, pero si quieren yo les voy a traer ese video igual. Pero en esta ocasión es solo para PC, para emuladores, ¿ok? Así que vamos con el video. Bueno, gente, vamos primeramente con los saludos rápidamente. Saludos para Tiziano Flores, saludos para Dedino Yete, saludos para Julián Pro Game y saludos para Dark Ghost Yete. Si tú quieres que te salude en el próximo video, lo único que tienes que hacer es dejar tu like y estar suscrito al canal. Así que vamos a comenzar con el tutorial. Ahora sí, comenzamos. Miren nada más, ya tenía tiempo que no uso skin de mujer. Esa chulada de skin. Uy, 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 uy. Y comenzamos. Lo primero que tienen que hacer es ir abajo en la descripción y descargar el programa. El paquete que se los voy a dejar en ese servidor, descárguenlo. Una vez descargado, tienen que extraer el archivo. Le dan a extraer aquí y se les va a aparecer estos cuatro archivos, cuatro aplicaciones. Lo siguiente a hacer es desactivar el antivirus. ¿Por qué desactivar el antivirus? Para que no cause conflicto al momento de estar instalando los programas. No es virus, eso sí ténganlo seguro, pero para que no afecte, lo que tenemos que hacer es desactivar el antivirus. Ahora, para desactivar el antivirus, lo que tenemos que hacer es ir aquí en esta flechita donde está aquí, donde dice mostrar iconos ocultos. Dale clic aquí e ir aquí donde dice seguridad de Windows. Se abre esta ventana y nos vamos aquí donde dice protección contra virus y amenazas. Le damos clic y posteriormente se abre esta ventana, pero como yo tengo instalado un antivirus aparte, o sea el Avast antivirus, lo que yo hago es de la siguiente manera: ir de nuevo aquí en mostrar iconos ocultos, aquí está mi antivirus, le doy clic derecho y aquí me voy aquí control de escudo y lo desactivo por una hora, ok, sí, detener y ya está listo. Pero si no tienes un antivirus Avast, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Pero estarás diciendo, yo no tengo antivirus Avast, ¿cómo le hago para desactivar el antivirus si no tengo eso? Ok, lo que tienes que hacer es ir aquí en la flechita, en mostrar iconos ocultos, entrar nuevamente aquí en seguridad de Windows. Te aparecerá de la siguiente manera: entras a protección contra virus y amenazas nuevamente. Y posteriormente nos dirigimos a donde dice administrar la configuración para desactivar el Windows Defender, que trae por defecto el sistema operativo de Windows. Y ya de esa manera vamos a desactivar el antivirus por un tiempo. Ya cuando terminemos de configurarlo, lo podemos activar nuevamente haciendo el mismo paso y le damos a desactivar, lo movemos para la izquierda y se nos aparece una ventanita, le damos así para proseguir. Y ya de esa manera queda desactivado totalmente el antivirus. Y ya si lo vas a volver a activar, lo único que tienes que hacer es realizar el mismo paso. Ahora vamos a proceder a abrir la aplicación. La aplicación es esta, el VoiceMod. Vamos a instalarlo. Y para instalarlo, lo único que tienen que hacer es darle clic derecho e ir aquí donde dice ejecutar como administrador. Y aceptamos los términos, le damos a Next. Next. Instalar y se empieza a instalar. Es rápido la instalación. Y una vez hecho eso, lo vamos a desmarcar aquí para que no se abra el programa. O sea, esto es para abrir el programa después de que se instale, pero nosotros no queremos eso. Para que lo hagamos correctamente, lo desmarcamos y le damos a Finish. E igualmente para esta aplicación, el Disabled Internet on Apps, le damos a clic derecho y le damos a ejecutar como administrador. Igualmente le damos a Next. Next. Y también lo desmarcamos esto para que no se abra, ok. Le damos a Finish y ya casi terminamos. Ahora lo único que tenemos que hacer es copiar estos dos archivos a la ubicación de donde se instaló el programa este, el VoiceMod. Entonces le damos a VoiceMod Desktop y el Unix Tools.
lo copiamos y nos vamos al escritorio. Aquí está el programa, este es el programa, le damos a clic derecho y le damos a abrir la ubicación del archivo. Se nos abre la carpeta, entonces lo único que tenemos que hacer es clic derecho y le damos a pegar y le damos reemplazar los archivos, continuar, y ya aquí podemos ver, ya se agregó las aplicaciones que copiamos de la otra carpeta. Y una vez estando aquí en esta misma carpeta donde pegamos los archivos, seleccionar el que dice Unix Tool y le damos a ejecutar como administrador, y ya de esa manera queda instalado eso. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar este, el que dice VoiceMod Desktop, le damos a clic derecho y nos vamos aquí donde dice Block Internet Access, para bloquear el acceso al internet a este programa. Le damos clic y ya de esa manera ya está bloqueado el acceso al internet con este programa. De esa manera ya podemos abrir el programa. Este es el programa, el VoiceMod, y aquí se nos abre el programa. Aquí vamos a seleccionar nuestro micrófono, ya dependiendo de qué tipo de micrófono estés usando. En mi caso es este, el que está en medio, este, el micrófono 2 USB Audio Codec. Y también vas a seleccionar la salida del audio, o sea, de tus audífonos, de tu bocina, lo que sea que estés usando. En mi caso es este, el Altavoces 2 USB Audio Codec. Vas a seleccionar tus audífonos o tu bocina. Entonces le damos a Next. Una vez que le hayan dado Next a la ventana que les apareció anteriormente, se les aparecerá otra ventanita. No lo pude grabar porque se detuvo el programa que uso para grabar. Le van a dar a play, le dan a play, es lo único que tienen que hacer y ya se les abre ya el programa, ya con todos los filtros de voz. Estos son todos los filtros de voz que tiene este programa, el VoiceMod, y ya van a poder usarlo en el juego. Ahorita vamos a configurar la entrada del micrófono del juego en el emulador para que ustedes lo vean cómo se hace, para que ya puedan usar el programa. Y para que vean que funciona muy muy bien el programa, lo que tienen que hacer es ir aquí donde dice Hear My Voice. Este es para que escuches tu propia voz, tu voz normal. Y en esta parte donde dice Voice Changer es para que escuches el filtro de voz. Le das clic aquí donde dice Voice Changer para que escuches, ok. Seleccionas uno. Bueno, esto es para una bocina. Suscríbete a mi canal. Dale, vamos a seguir con esto. A ver, es que otro para que vaya conduciendo cuando estás en el carro. Esa es para que cantes. Hola, hola. Hola, hola, chicos. Ese es otro de canto. Estos son todos los filtros y aquí puedes elegir cuál quieres. Ahora sí, vamos a configurar para la entrada del juego del emulador. Vamos a darle para que ustedes lo hagan paso a paso y correctamente. Para que se escuche tu voz en el juego con el filtro de voz, con el VoiceMod, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ir aquí donde está la bocinita esta, aquí donde dice altavoces. Dale clic derecho y nos vamos aquí donde dice abrir configuración de sonido. Vamos a elegir el dispositivo de entrada. O sea, como vamos a usar el filtro de voz, entonces vamos a seleccionar este que dice micrófono VoiceMod, para que el emulador tome este micrófono y agarre, para que tus amigos puedan escuchar el filtro de voz que estés usando, ok. Entonces lo seleccionamos y ya se va a poder escuchar en el juego. Vamos a abrir el juego para que ustedes lo escuchen, que funciona a la perfección. Bueno gente, ya estamos aquí en la cuenta de mi hermano. Ahora voy a entrar a una escuadra. Escuchen el filtro de voz. A ver, alcanzado el límite. Aquí abrimos el micrófono, vamos a seleccionar un filtro. Hola, 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 hola. Hagan un emote si me escuchan. Vamos. Emote, emote, Carly. Eso es todo. ¿Cómo se escucha la voz? Rara, se escucha rara. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Saludos. Digan que si funciona el filtro, que se escuche bien, para que entiendan mis suscriptores que sí funciona, ¿ok? Unos momentos me después. Da miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya vieron, gente, que se escucha. Vamos, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.
Saludos, saludos. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense, cuídense mucho. Y nos vemos. Bye. Bueno. Aplausos.